Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y sé que si estáis entrando en este vídeo por primera vez y nunca habéis visto mi canal, pensaréis que estoy loca por el look que llevo hoy, pero no es así. Hoy os voy a enseñar cómo aplicar dos tipos de pestañas postizas, unas que son mucho más flexibles y naturales y otras que son un poco más gruesas y explosivas, pero las dos quedan súper bien si sabes aplicarlas bien, sobre todo si sois primerizas. Ir con paciencia, armaros de valor y una tarde poneros a probar el aplicar pestañas postizas, porque nadie nace sabiendo o aprendido. ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta? Pero hoy os voy a enseñar cómo se aplican estas pestañas postizas, así que antes de continuar te voy a decir que me puedes dejar un like si te gusta cuando acabes de ver este vídeo el tutorial y por qué no que te suscribas a mi canal, porque estoy empezando a subir nuevos vídeos más constantemente, así que no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, pues hoy os voy a enseñar a poner dos tipos de pestañas postizas, unas que son más finitas, que tienen el principio de la pestaña transparente. Estas son de Ardell, esta marca es súper económica y es súper buena, la verdad, es muy fácil de aplicar, esta no tiene mucho misterio. Y después os voy a enseñar otro tipo de pestaña postiza, que esta es como más gruesa, el inicio, la raíz de la pestaña ya es muchísimo más dura y es así que es un poquito más complicada de poner, pero con los tips que os voy a enseñar ya veréis que os va a ser muy fácil. En esto de las pestañas, lo que tenéis que hacer es practicar mucho, porque no vais a saber poner una pestaña postiza del día a la mañana. Os tenéis que poner una tarde que tengáis libre y empezar a aplicaros la pestaña postiza. Vamos a empezar por la más facilita, la de Ardell. Esta, como os he dicho, el principio de la raíz, perdona, de la pestaña es de color transparente, por lo tanto va a ser mucho más fácil el aplicarla. Yo esta... Esto te vas a devorar por no limpiar las pestañas postizas. Si las vais limpiando, se pueden reutilizar hasta cierto punto. Sobre todo lo que tenéis que hacer es limpiarlas, nada más quitarlas, que esto yo peco, no lo hago, la verdad. Y entonces se maltratan un poquito más. Pero estas son muy blanditas a la hora de aplicarlo. La raíz, como os digo, es transparente, es muy blandita, muy flexible, se adapta muy bien al ojo y no vais a tener mucho problema. Yo las aplico con las pestañas... ¿Con las pestañas? No. Con la pinza de las cejas, porque me es mucho más fácil de manejar. Con esto tengo mucha más precisión a la hora de aplicarlo. Yo con las uñas, entre que las llevo acrílicas y son muy largas, como que me tapo mucha zona de visión y me es muy complicado. También tenéis este otro tipo de pinzas, que estas son especializadas para aplicar pestañas postizas, pero a mí me es un poco más complicado a la hora de aplicar la esquina o el inicio del párpado, así que yo lo que hago es utilizar las propias de las cejas, que son súper precisas y pequeñitas para no perder campo de visión. Así que lo que vamos a hacer es coger nuestro pegamento de confianza. Yo os voy a recomendar el de Duo, este va súper bien, lo que pasa que yo este ahora mismo no lo tengo, se me gastó, y tengo uno que es muy económico, muy baratito, es de Catrice. Así que voy a empezar aplicando el pegamento. Lo que tenéis que hacer es aplicar la cantidad justa. No os tenéis que cortar a la hora de aplicar, porque hay mucha gente que le da miedo poner demasiado pegamento y después pues la pestaña no se va a pegar. Y luego hay gente que peca de poner demasiado pegamento. Entonces con eso lo que vais a conseguir es embarraros todo el ojo. Así que aplicar una medida intermedia. Y sobre todo tenéis que insistir un poquito más en el principio de la pestaña y en el final, porque las esquinitas es lo que primero se acaba saliendo, se acaba despegando. Así que yo ahí pongo un poquito de nada más. Ahora os voy a enseñar la cantidad que pongo. Este que veis, el pegamento se ve blanco, pero una vez que lo aplicas se ve de color azul, pero después se va volviendo transparente. Bueno, pues yo ya tengo el pegamento aplicado, como podéis ver, se ve de color azul. Lo que hay que hacer es esperar unos 15 segundos antes de aplicarlo, porque entonces el pegamento lo que va a hacer es que se va a espesar y va a ser mucho más fácil de aplicar. Si tú pones el pegamento y directamente te lo pones en el ojo,
eso va a estar muy líquido, no se va a enganchar bien y se va a empezar a mover y te vas a empezar a embarrar todo el maquillaje que tengas debajo. Así que esperamos unos 15 segunditos y entonces lo aplicamos. Sobre todo no sopléis el pegamento porque lo que estáis haciendo es tirar bacterias, tirar virus y eso no lo queremos, sobre todo si se lo estáis poniendo a otra persona. También lo que os aconsejo es tener un espejo a mano. Podéis tener uno de estos que sea más grandecito y si no, podéis utilizar uno de estos pequeñitos y sobre todo tenéis que ponéroslo por debajo porque así vais a tener mucho más campo de visión. Si lo hacéis así, vuestras propias pestañas van a impedir que veáis bien. Y lo vamos a aplicar al principio del ojo. Vamos a hacer así para que se pegue bien y después vamos a seguir aplicando. Yo voy a empezar por atrás porque así sé dónde tiene que ir en el principio. Un momento. Muy bien, Débora. Estás haciendo un tutorial de cómo aplicar pestañas postizas y se te apaga justamente cuando las estás aplicando. Bueno, ahora os lo volveré a enseñar en la otra pestaña, pero lo que he hecho ha sido empezar aplicando en el medio de la pestaña, después en el final y después en el inicio. Lo que tenéis que hacer posteriormente es dejar que se seque y aplicar un poquito de eyeliner para que se disimule la raíz de las pestañas postizas. Y ya está. No se nota para nada. Ahora lo que podéis hacer es aplicar un poquito de máscara de pestañas para unir las pestañas reales con las postizas. Y si no queréis maltratar vuestras pestañas, pues también lo podéis dejar así, porque la verdad es que no se nota para nada. Estas serían las que son más fáciles de poner, porque son mucho más flexibles, más fáciles de manejar, pero ahora vamos a ir con las otras pestañas postizas, que son estas de aquí. Estas la verdad es que son muy muy exageradas. No sé si vosotras queréis poneros algo tan exagerado. La raíz de las pestañas es gruesa, es de color negro, es mucho más duro, mucho más rígido, no es tan fácil de aplicar. Lo que tenemos que empezar haciendo es quitar un hilo que tienen para que se puedan mantener. Es un poco complicado de ver, pero todas las que son gruesas tienen este tipo de hilo. Ahora os lo voy a enseñar. ¿Veis este hilo que tiene? ¿Veis? Este hilo yo lo quito porque lo que hace es volver la pestaña que es... pues gruesa, un poquito menos gruesa y un poquito más flexible. Ahora os voy a enseñar la diferencia de cómo era antes. Antes yo os he enseñado que era mucho más duro y ahora quitándole eso es mucho más blando y será mucho más fácil el poder aplicarlo. Lo que no os he comentado es que tenéis que mediros vuestro ojo para ver si la pestaña postiza es demasiado larga. Esta, por ejemplo, es un poquito más larga que mi ojo, así que la voy a cortar un poquito. Y si tenéis que cortarle unas pestañas postizas, siempre que sean de la parte final, de la parte externa. Nunca del principio de las pestañas, porque ese siempre va a ser el lado que va a ser más cortito y no queréis que la pestaña empiece siendo gigantesca. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento y es aplicar pegamento de pestañas postizas. Voy a aplicar el mismo producto. A lo mejor pongo un poquito más porque estas son más gruesas, pero sin pasarnos porque si no se puede liar. Y de nuevo voy a insistir un poquito más en las puntas de la pestaña postiza, tanto la interna como la externa. Por favor, cámara, no te apagues porque voy a aplicar la pestaña postiza, ¿vale? Vale. Esperamos unos 15 segunditos y aplicamos la pestaña postiza. Volveremos a hacer lo mismo. La aplicaré
Primero en medio del ojo, después al final y después al principio. A ver si consigo que lo veáis porque soy de estas personas que necesita tener el espejo a 2 centímetros de mi cara para ver bien. En principio no necesito gafas, pero para maquillarme, no sé por qué, parezco miope. Primero empezaré por la mitad del ojo, después por el final y después por el principio. Voy a hacer movimientos de zigzag para asegurarme de que están bien pegadas. Sobre todo si tenéis dibujado eyeliner es mucho más fácil de aplicar porque no se va a ver el principio de la pestaña al estar maquillado de negro. Pero si no tenéis eyeliner, ahí sí que tenéis que aseguraros de que está justo, justo en la línea de la pestaña para que no se vea el principio de la pestaña postiza. Esta, como podéis ver, como os he dicho, es muchísimo más gruesa, mucho más larga, es mucho más dura, aunque una vez quitado el hilo que sujeta la pestaña postiza se vuelve mucho más flexible. Y yo cuando acabo empiezo a presionar la pestaña hacia adentro para asegurarme de que está bien pegado. Aseguraros de no pasaros de ponerlo demasiado hacia adentro o demasiado hacia afuera, porque entonces os va a molestar muchísimo, sobre todo este tipo de pestaña. Este tipo de pestaña es mucho más sutil, mucho más flexible, mucho más cómoda, pero este otro tipo de pestaña postiza, si no lo aplicas bien, te va a molestar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y va a ser bastante incómodo, además de que se va a despegar mucho más rápido si no lo aplicas bien. Y bueno, una vez pasado el tiempo y se ha secado la pestaña, vamos a maquillar también el inicio para que no se vea el pegamento y para que sea un poco más sutil la raíz de la pestaña. Así que nada, este es el resultado de las dos pestañas. La verdad que las dos son súper bonitas, depende de para qué situación las quieras utilizar. Si lo ponéis en práctica y os ha sido de ayuda, me lo podéis dejar en los comentarios o me podéis mandar un DM por Instagram. Siempre estoy encantada de leeros. Y si tenéis cualquier duda o queréis ver algún otro tipo de tutorial, también me lo podéis mandar. Yo siempre haré los vídeos que os apetezca ver, así que pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!